Muy bien, ya estamos aquí de nuevo, entonces vámonos al Tippens de nuevo. ¿Lo están viendo, por favor, díganme para no estar hablando aquí, suponiendo que no sí. lo están viendo? Ok, entonces, son experimentos que sirven para ver atracción y repulsión dice empezamos por frotar vigorosamente la barra de bonita con el pedazo de piel de gato o con un paño de lana si posteriormente la barra de bonita se acerca al electroscopio este atraerá las esferas de médula de sauco suspendida como se muestra en la figura 232a ahí está a vamos a ver qué sucede Chequen que se están repeliendo, ¿verdad? Las dos esferas en el inciso A, porque se cargaron con la misma carga. Entonces vamos a ver, ¿qué dice? Después de permanecer por un instante en contacto con la barra, las esferas serán repelidas por dicha barra y también entre sí. ¿Por qué? Porque todas tienen la misma carga. Cuando se retira la barra, las esferas permanecen separadas tal como se aprecia en la figura. Entonces, en la 23A, ¿qué pasa? Toco las dos esferitas, se repelen entre ellas y también con la esfera, con la vara, con la varita, por eso se mueven del lado izquierdo. Pero cuando retiro la varita, quedan con la misma carga ambas esferitas y se repelen y quedan así, como está aquí arriba del lado derecho. Bueno. Dice, la repulsión se debe a alguna propiedad adquirida por las esferas como resultado de su contacto con la barra cargada. Se supone en forma razonable que parte de la carga se ha transferido a la barra, de la barra a las esferas, y que los tres objetos se encuentran cargados de igual forma, con la misma carga. A partir de estas observaciones podemos enunciar... La siguiente conclusión. Existe una fuerza de repulsión entre dos sustancias que están electrificadas de la misma manera. O con palabras domingueras, cargas iguales se repelen. Continuando con la experimentación, se toma la barra de vidrio y se frota vigorosamente con un pedazo de seda. Cuando la barra cargada se acerca a las esferas de Sauco, se presenta la misma secuencia de hechos con los, que, con los que se observaron con la barra de Bonita. Pasa lo mismo. Tiene la misma carga, se repelen. ¿Significa esto que la naturaleza de la carga es la misma en ambas barras? Nuestro experimento ni aprueba ni desaprueba esta suposición. En cada caso la barra y las esferas se electrificaron de la misma manera. También en cada caso hubo una repulsión. Para investigar si los dos procesos son idénticos, carguemos una de las esferas mediante la barra de vidrio y la otra con la de bonita. Bueno, ahí nos vamos a dar cuenta, al final de cuentas, ya no voy a leer tanto, que se cargan con carga diferente y entonces se van a atraer. De acuerdo con una convención establecida por Benjamin Franklin, se dice que los objetos del primer grupo tienen carga positiva y los pertenecientes al segundo grupo carga negativa. Ya hay tablas que me dicen que si froto este material con otro material, lo cargo con carga positiva o carga negativa. Ya hay tablas. Yo ya sé con qué tipo de carga estoy cargando un objeto cuando lo froto con cierto material. En realidad, estos términos no tienen un significado matemático. Sencillamente se refieren a los dos tipos contrarios de carga eléctrica. Ahora ya estamos en condiciones de enunciar la primera ley de la electrostática, que es la ley de las cargas, la cual está basada en nuestra experiencia anterior. Las cargas del mismo signo se repelen y las cargas de signo contrario se atraen. Y bueno, aquí ya vamos a empezar a hablar de modelos atómicos. Pero bueno, antes que veamos eso, como yo les contaba, los orígenes del estudio de la electricidad vienen desde los griegos y de ahí tuvieron una gran evolución. Hasta que... Vamos a llegar a un conflicto muy fuerte que hubo entre dos grandes genios, que fue Nicolás Tesla y Tomás Alba Edison. Se pelearon por las corrientes, la corriente directa y corriente alterna. A Al final de cuentas, la corriente que se utiliza es la que inventó Nicolás Tesla. Pero es una historia larga que ahorita les voy a pasar en un video. Historia de la electricidad, de electricidad en la antigüedad. Vamos a irnos a, comparto pantalla, vámonos a YouTube y vamos a buscar, ay, este, no es, este no es YouTube, o si es, así, ah, pero es mi canal, entonces me tengo que salir de aquí, um, o me tengo que meter acá, ok, vámonos a... Electricidad en la antigüedad. Ya lo tenía aquí. Y dónde está el video que quiero que vean. A ver, permítanme. Es este. Electricidad. ¿Qué es la electricidad? La electricidad es un fenómeno físico que tiene que ver con la interacción entre dos partículas. Estas partículas son el protón y el electrón. Es gracias a esta atracción que existe entre ellos que ocurren muchos fenómenos. Estas partículas se encuentran en toda la materia. La palabra electricidad proviene del griego electrón, que significa ámbar. Desde el año 600 antes de Cristo, los griegos ya experimentaban frotando una resina de árbol llamada ámbar generando electrostática. Hacia el año 1600 de nuestra era se reiniciaron los estudios acerca del magnetismo y la electricidad estática. Ya en 1752, Benjamin Franklin probó con su experimento del cometa que los rayos de las tormentas eran electricidad en la naturaleza, presentando también la idea que la electricidad tenía elementos de carga positiva y negativa, y que la electricidad fluía de negativo a positivo. En Menlo Park, una aldea olvidada de Nueva Jersey, Edison construye la primera fábrica de inventos del mundo, estaba lleno de ideas, sobre una nueva luz eléctrica, pero estaba lejos de resolver el problema. En verano de 1879, buscando la forma de hacer un filamento fino de carbón, Edison decidió usar hilo de coser carbonizado. Pero el 21 de octubre de 1879, ese día Edison probó su nuevo filamento de hilo de coser carbonizado, y continuó brillando por 13 horas, era bueno pero no lo suficiente, y se lanzó en la búsqueda de algo mejor. Él y sus mocosos, como él les decía a sus asistentes, Probaron hilo de pescar, fibra de coco, papel, carcas de mesa e incluso cabello humano, y el bambú fue uno de sus primeros éxitos. Con la investigación aún en progreso. Se colgaron cables desde el laboratorio, y se colocaron bombillos en los caminos, y en los edificios circundantes, y el día de año nuevo de 1879, con la presencia de 3.000 personas, que llegaron al pequeño Mendo Park, en cierto momento, cuando estaba oscureciendo Edison pulsó un interruptor y 100 luces se encendieron. Había nieve en el piso y escarcha en los árboles, y esto creó un efecto de invierno maravilloso. Pero la vida de Edison se cruzaría con la de otro gran inventor. Según cuenta la leyenda, durante una tormenta eléctrica, en 1856, en Croacia, nacería el hombre que propiciaría todo un cambio en nuestras vidas. Nos referimos a Nikola Tesla. Años después. En Hungría, más exactamente en Budapest. Tesla empezó su carrera como ingeniero eléctrico, en una compañía de teléfonos en Budapest. En 1881, Nikola Tesla, un día caminaba por un parque, con un amigo cuando repentinamente ideó un concepto innovador para un nuevo motor eléctrico. Esto después se convertiría en el motor asíncrono, que es el generador estándar del mundo, y se utiliza para cualquier cosa desde licuadoras, pasando por aspiradoras, autos híbridos y hasta en plantas industriales. En 1884 a los 28 años, Nikola Tesla se mudó a los Estados Unidos, con muy poco dinero, y una carta de recomendación de su jefe, que decía, Conozco a dos hombres grandiosos, Usted es uno de ellos, y este hombre es el otro. Edison contrató al joven y brillante ingeniero, y le pidió que rediseñara los generadores eléctricos de la compañía, a cambio de un bono de 50 mil dólares. Luego de cumplir con lo encomendado, Tesla le solicitó su bono, a lo que Edison le respondió. Debes estar bromeando, tienes que aprender mucho sobre el sentido del humor de los estadounidenses. Señor Edison, renuncia. Así fue como comenzó la disputa entre el joven genio y el inventor ya reconocido. Tesla dejó el trabajo con Edison, y estuvo mal durante un año, fueron tiempos muy difíciles, estuvo trabajando duro, y ahorrando dinero. El sistema eléctrico que era considerado ineficiente, era llamado corriente directa, ODC, y Edison, el antiguo jefe de Tesla, era uno de los principales inversionistas. Tesla sabía que debía haber un mejor sistema, y estaba destinado a inventarlo, y lo llamó corriente alterno AC. En el sistema de C, cuando la energía es transmitida, los electrones se mueven, desde el polo negativo, al positivo. El problema con este proceso es que los electrones encuentran resistencia a lo largo del cable, y la mayor parte de la energía se pierde en el cable. En el sistema de C, se necesita cables más gruesos. Y plantas generadoras cada kilómetro para mantener la energía estable, resultando un sistema deficiente. En 1887, Tesla presentó siete patentes en los Estados Unidos de un sistema de energía más eficiente y barato llamado corriente alterna. El empresario millonario George Westinghouse. Pensó que el invento de Tesla era la solución a la transmisión por larga distancia, y le compró las patentes por 60 mil dólares, y una porción de las acciones en la corporación Westinghouse. En el sistema AC, Tesla descubrió que no es necesario que los electrones vayan hasta el final, para luego regresar, sino que la corriente se alterna hacia adelante y hacia atrás en 60 ciclos por segundo. En el sistema AC se necesitan cables más delgados, y enviando hacia un transformador, prácticamente no había pérdida de energía, ya que subiría el voltaje y disminuiría la corriente, logrando transmitir energía AC cientos de kilómetros más allá que la corriente de C. En 1891, se desató una guerra de corrientes entre la AC de Nikola Tesla y la energía de C de Edison edison lanzó una campaña publicitaria mostrando los peligros de la corriente ac. para el público hacían grotescos experimentos, tomaban animales y los electrocutaban con corriente alterna. edison convenció al estado de nueva york de usar energía ac para la primera electrocución en la silla eléctrica. en 1893, a pesar de la mala publicidad, tesla y la corporación westinghouse ganaron la licitación para iluminar la feria mundial de chicago fue un éxito monumental, que nos guió a la era de la iluminación eléctrica moderna. Tesla se mantuvo cómodamente creadora y el genio detrás de todo, y su nombre fue conocido alrededor de todo el mundo, después de iluminar la feria mundial de Chicago. Tesla lleno de confianza, después de su victoria ante Edison, creyó que la corriente hace seria la corriente del futuro. Para probarlo, Intentó aprovechar la energía de una de las más grandiosas maravillas naturales del mundo. En 1893, luego de haber sido testigo del triunfo de Westinghouse y Tesla en la Feria Mundial de Chicago, los encargados de las Cataratas del Niágara les otorgaron el contrato para generar corriente alterna a partir de la caída de agua. El mayor problema en usar las Cataratas del Niágara. Para producir electricidad, era que el principal consumidor estaba a 32 kilómetros de distancia. Usar DC era totalmente impráctico, ya que debían construir estaciones repetidoras cada 3 kilómetros. Sin embargo, la energía AC facilitaba todo eso. En las Cataratas, Tesla diseñó un complejo sistema de motores y generadores para producir energía AC. En 1896 entró en funcionamiento la primera estación hidroeléctrica para la transmisión de energía AC a larga distancia y Buffalo se convirtió en la primera ciudad iluminada por electricidad transmitida. Pero Nikola Tesla es conocido por más inventos, muchos de los cuales fueron adjudicados por otros personajes. Uno de sus famosos trabajos era la electricidad inalámbrica. La clave para entender esta asombrosa idea fue un aparato que patentó en 1891, y la llamó la bobina Tesla, de manera que si acercamos, un poco sin cables conectados, a la bobina Tesla ésta se encenderá. Usando una bobina Tesla enorme, el inventor quería llenar la Tierra y la atmósfera de energía eléctrica. De esta manera, la gente solo tendría que recibirla para poder usarla. La bobina Tesla produce energía eléctrica que no daña a los humanos. Hoy en día, solo hay una estatua aislada que señala su extraordinario logro y todo lo que hizo para darle forma a nuestro mundo. Él es el responsable de todos los adelantos del siglo XX, pero después de un tiempo, la gente ya había olvidado su obra. Nuestro mundo está iluminado gracias a la tecnología AC de Tesla. Él le ganó la última batalla a Edison. Pero la victoria la obtuvo a un costo muy alto. Falleció en 1943 en una pequeña habitación de un hotel desamparado y desacreditado, observando que el mundo que había ayudado a crear lo olvidaba. Muy bien, dejo de compartir. Pues así, así acabó el conflicto. Le robaron sus inventos, los vendió baratos también antes. Entonces, bueno. Él quería eh, regalar la energía eléctrica con sus bobinas. Él quería que la gente aprovechara la energía eléctrica y no le costara. Pero evidentemente iba contra el negocio, ¿verdad? El negocio de, de la venta de energía eléctrica. Y así ha pasado con muchísimos inventores, muchísimos creadores, que no conviene pues el invento porque afecta a intereses muy fuertes. Un ejemplo muy claro es el de, eh, yo he visto que ya han inventado motores que funcionan con agua, pero ¿qué pasa? Desaparecen a los inventores o les compran el invento y ya lo guardan porque pues hay intereses. ¿A quién no le conviene, por ejemplo, un motor que funciona con agua? Pues a los que producen gasolinas, ¿verdad? Por ejemplo, los focos, estos disque ahorradores, al principio cuando salieron dijeron que supuestamente iban a ahorrar corriente y además iban a durar muchísimo tiempo. Lo cual es mentira, ¿verdad? Se rompe muy fácil. ¿A quién no le conviene que los focos duren mucho? Pues a los que venden focos, ¿verdad? Y así ha sucedido con muchos otros inventos. Yo les cuento a mis alumnos una historia sobre una máquina de coser en Japón. La fábrica de máquinas de coser se enteró que una de las máquinas que había vendido hace 40, 50 años, la seguía utilizando su dueña. Ya estaba grande la señora en Japón y funcionaba perfectamente. Entonces fueron al pueblo y le compraron la máquina de coser a la señora. Y la llevaron a la fábrica y la desarmaron para investigar qué habían hecho mal. Si ¿Sí me explico, evidentemente a ellos les convenía que pues la máquina se descompusiera, ¿no? Para que compraran otra nueva después. Entonces tuvieron que ver que habían hecho mal porque no se descomponía la máquina, ¿no? Y así sucede con muchas cosas que ahorita se están haciendo. Los automóviles antes eran de lámina, su carrocería, aguantaban cualquier trancazo. Y simplemente con un martillo o con un mazo, pues ahí se enderezaba el coche y se acabó. Ahora no, ahora los carros cuando chocan se deshacen, ¿verdad? ¿Cuál es el pretexto? ¿Cuál es la justificación? Pues dicen que ahora la carrocería absorbe el impacto, que no llega al piloto, ¿no? Pero realmente eso lo hacen para vender las refacciones, ¿no? Les conviene vender refacciones. Creo que. La real venta es en las refacciones, no en el vehículo en sí. Y así por el estilo, muchos de los inventos, pues son negocio para unos cuantos nada más. Y cuando hay algo que puede beneficiar a la inmensa mayoría de la población, pues siempre los intereses afectados son los encargados, ¿no? De enterrar ese invento de cualquier forma, ¿no? Pero bueno. Eso ya fue punto y aparte. Vámonos al libro. El electrón. Ahí tengo del lado izquierdo el modelo de Bohr. Si sí lo están viendo, ¿verdad? El modelo de Bohr, ya sabemos, es un núcleo positivo en donde hay protones con carga positiva, neutrones, perdón, que no tienen carga y los electrones están girando alrededor del núcleo. Y tienen carga negativa. El electrón. ¿Qué ocurre en realidad durante el proceso de frotamiento con el cual se produce el fenómeno de electrificación? Benjamin Franklin pensaba que todos los cuerpos contenían una determinada cantidad de fluido eléctrico que servía para mantenerlos en un estado sin carga, neutro. Él postuló que cuando dos sustancias diferentes se frotaban entre sí, una de ellas acumulaba un exceso de fluido y quedaba cargada positivamente. Él pensaba que era un fluido o no, mientras que la otra perdía fluido y quedaba cargada negativamente. Ahora se sabe que la sustancia transferida no es un fluido, sino pequeñas cantidades de electricidad negativa llamadas electrones. La teoría moderna sobre la materia sostiene que todas las sustancias están formadas por átomos y moléculas. Cada átomo tiene una parte central cargada positivamente a la que se le llama núcleo, que está rodeado por una nube de electrones cargados negativamente. El núcleo consta de cierto número de protones, cada uno de ellos con una sola unidad de carga positiva y Excepto para el hidrógeno, uno o más neutrones. Recuerden que el hidrógeno es el modelo atómico más sencillo, que tiene un protón en el centro y un electrón girando. A partir del siguiente elemento, ya tiene que haber neutrones en el núcleo para mantener estable el mismo núcleo. Como su nombre lo sugiere, un neutrón es una partícula eléctricamente neutra. Normalmente un átomo de materia se encuentra en un estado neutro o sin carga debido a que contiene el mismo número de protones en su núcleo que de electrones alrededor de este. Un diagrama esquemático del átomo, ahí está en la figura, ¿no? del lado izquierdo. Si por alguna razón un átomo neutro pierde uno o más de sus electrones exteriores, el átomo tiene una carga neta positiva y se le conoce como un ion positivo. Un ion negativo es un átomo que ha ganado una o más cargas adicionales. Entonces, un átomo cuando tiene de más electrones es negativo y se conoce como ion negativo. Si le arrancamos electrones es un ion positivo porque ahora sobran los protones, ¿verdad? Cuando dos materiales particulares se ponen en contacto estrecho, algunos de los electrones más débilmente retenidos se pueden transferir de un material a otro. Hay electrones que se pueden mover. Ya veremos después que esos electrones se les conoce como electrones libres. ¿Quiénes son los materiales que tienen más electrones libres? Pues son los mejores conductores los metales. Por ejemplo, cuando una barra de bonita se frota contra un pedazo de piel, los electrones se transfieren de la piel a la barra, dejando un exceso de electrones sobre la barra y una deficiencia de electrones en la piel. En forma similar, cuando una barra de vidrio se frota con un pedazo de seda, los electrones se transfieren del vidrio a la seda. Ahora podemos plantear este enunciado. Un objeto que tiene un exceso de electrones está cargado negativamente. Y un objeto que tiene una deficiencia de electrones está cargado positivamente. Y bueno, aquí tenemos la figura. Esto ya lo vimos, ya no me voy a meter. Ahora bien, aislantes y conductores. A ver, antes de leer, un aislante, pues al final de cuentas sabemos que es un material. Que no conduce carga y los conductores, como su nombre lo dice, sí conducen carga. Un trozo de materia está compuesto de muchos átomos dispuestos de una manera peculiar, de acuerdo con el material. Algunos materiales, principalmente los metales, tienen un gran número de electrones libres, lo que les acabo de decir, que pueden moverse a través del material. Estos materiales tienen la habilidad de de transferir carga de un objeto a otro y se les llama conductores. ¿Y cuál es la definición de conductor? Un conductor es un material a través del cual se transfiere fácilmente la carga. La mayoría de los metales son buenos conductores. En la figura 23.6, vamos a ver, aquí está, dice, en la figura 23.6, una varilla de cobre está sostenida por una base de vidrio. Las esferas de médula de saúco se pueden cargar al tocar el extremo derecho de la varilla de cobre, que a su vez toca una barra de caucho cargada. Los electrones se transfieren o son conducidos a través de la varilla hasta las esferas de saúco. Bueno, pues simplemente me están diciendo que la varilla de cobre conduce la carga. Y si toco las bolitas de sauco les, los va a cargar porque conduce. Y entonces las bolitas de sauco tienen carga negativa en este caso y se repelen. Es lo que me están diciendo simplemente, ¿no? Que el cobre transmite la carga y lo pasa a las bolitas de sauco. Los electrones se transfieren o son conducidos a través de la varilla hasta las esferas de sauco. Tome nota que la carga no se transfiere ni a la base de vidrio ni al pedazo de seda. Estos materiales son malos conductores y les, se les conoce como aislantes. Y la definición de aislante es un aislante es un material que se resiste al flujo de carga. Y aquí tenemos ejemplos de buenos aislantes. Ebonita, plástico, mica, baquelita, azufre, aire. Un semiconductor es un material con capacidad intermedia. Para transportar carga. Algunos ejemplos de materiales semiconductores son el silicio, germanio, arseniuro de galio. La facilidad con la que un semiconductor transporta carga puede variar mucho a causa de la adición de impurezas o por un cambio de temperatura. Ya veremos para qué sirven los superconductores. Y ahora, electroscopio de hojas de oro este instrumento es muy importante yo siempre dibujaba pero aquí tengo eh, la imagen de el electroscopio vamos a aumentarlo veamos este es un soporte aislante y tengo un cilindro que tiene dos tapas de cristal y adentro hay una varilla metálica y una laminita de oro, una hoja de oro. Tengo una perilla metálica. A ver, voy a usar la plumilla del Zoom. Esta es la perilla. Y es metálica. Y esta parte que estoy poniendo el punto es aislante, pero esta perilla metálica se introduce dentro del cilindrito, es como un tamborcito que tiene las paredes transparentes. Según esto es de de cristal. Es una cubierta cilíndrica. Está la ventana de vidrio, las tapas. La hoja de oro es la que está aquí de este lado. Es muy delgadita, se puede mover. Y aquí hay una barra conductora que está unida a la perilla. Entonces es importante que esté aislado todo para que la carga no se escape. Entonces, ¿para qué sirve el electroscopio? Muy bien, ya me quedan 10 minutos, me voy a ir rápido, voy a borrar lo que acabo de pintar. ¿Cómo funciona? Yo voy a tener una varilla que voy a frotar con piel, con seda, con lo que sea, lo voy a frotar. Si toco... La perilla, ¿qué va a pasar? Pues la carga, supongamos que es carga positiva, se va a ir a la barra conductora y también a la lámina de oro. Y entonces la lámina de oro se va a separar porque se va a repeler con la barra conductora. Pero ojo, pasa exactamente lo mismo. Si ahora... Yo tengo una varilla con carga negativa, toco la perilla, la carga negativa se va a la barra conductora y, al, y a la lámina de oro y también se, se repelen y también se mueve, se separa la barra de oro. Entonces, ¿para qué me sirve el electroscopio? Atención, borro. Hace rato les dije, hay tablas en donde yo sé que si tengo una varilla, voy a inventar de ámbar, por decir algo, y la froto con seda, estoy inventando. Yo le voy a arrancar electrones a la seda y la varilla de ámbar va a quedar con carga negativa. Voy a tocar la perilla y evidentemente la lámina de oro se va a separar, ¿verdad? Porque tienen carga negativa ambas. Y yo separo, yo quito la varita de ámbar y la seda. Lo retiro. ¿Qué sucede? Pues dejo la lámina de oro separada, ¿no? Se está repeliendo. Pero yo sé, es la ventaja, que es carga negativa lo que tiene la varita, la, la lámina de oro. Carga negativa tiene. Eso es lo importante. Si yo no sé con qué carga cargué la lámina de oro, la hoja de oro, pues no me sirve el electroscopio. Pero como yo ya sé que es negativo, perfecto. Ahora sí, voy a acercar un cuerpo y voy a tocar la perilla. Si la lámina de oro no se mueve, ¿qué significa eso? Pues que el cuerpo no tenía carga porque no hay efecto. Pero si ese cuerpo tenía carga negativa y toco la perilla que voy a observar en la lámina de oro que se va a repeler más. Porque van a tener más carga y a mayor carga hay mayor fuerza de repulsión. Si sí, la barra conductora y la lámina de oro tienen la misma carga, pero si el cuerpo tiene carga positiva, entonces la lámina de oro se va a pegar a la barra porque van a tener signos contrarios. Entonces, ¿para qué me sirve el electroscopio? Para saber el tipo de carga que tiene un cuerpo. Yo separo la lámina de oro y sé con qué carga lo separé y así yo puedo saber qué carga tiene el cuerpo que me interesa saber. O sea, lo más importante para que funcione el electroscopio es saber con qué carga separé la lámina de oro, la hoja de oro, con la barra conductora. Borro y deshabilito la plumilla. Entonces dice, electroscopio de hojas de oro. Me quedan cinco minutos. El electroscopio de hoja de oro que se muestra en la figura consiste de una lámina u hoja de oro muy delgada unida a una barra conductora. La barra y la hoja se protegen de corrientes de aire por medio de una cubierta cilíndrica con ventanas de vidrio, si son de vidrio. La barra está unida a la parte superior por medio de una perilla esférica que es todo lo que les, les dije y se aisló de la cubierta mediante una barra cilíndrica de bonita o ámbar. Cuando se suministra cierta carga a la perilla, la repulsión de las cargas iguales de la barra y la hoja de oro provocan que la hoja se aparte de la barra. No importa el signo, va a pasar lo mismo. La figura 13.8, la de abajo, esta, ilustra la forma de cargar un electroscopio por contacto. Cuando la perilla se toca con la barra cargada negativamente, los electrones fluyen desde la barra hasta la hoja, dejando un exceso de electrones en el electroscopio. Cuando la perilla se toca con una barra cargada positivamente, los electrones se transfieren de la perilla a la barra, lo cual deja el electroscopio con una deficiencia de electrones. Observa que el electroscopio y en la barra de carga, la carga residual tiene el mismo signo. Bueno, a final de cuentas, ya no tengo mucho tiempo, ¿qué me dice? Que si yo pego la varilla con el mismo signo con la que separé la lámina de oro, esta se separa más. Pero si lo toco con una varilla con carga contraria, la lámina de oro se va a pegar. ¿Qué es lo que me dice todo esto? Ya no lo digo más porque ya el tiempo me está correteando. Muy bien. Entonces, a final de cuentas, resumiendo, que es un electroscopio de hoja de oro, es un instrumento que me sirve para saber si un cuerpo está cargado y cuál es la carga que tiene. Pero lo más importante es saber con qué carga inicialmente yo separé la lámina de la barra conductora, la lámina de oro. Y para la clase siguiente vamos a ver lo que es la polarización, que es la redistribución de carga. Pero eso ya lo veremos con calma en la siguiente clase. Me quedan dos minutos y medio. Dejo de compartir. Entonces, muchachos, ¿en qué quedamos? Vamos a seguir viendo electricidad. El jueves, el viernes no nos vemos y el lunes es el examen en la primera hora. Y en la segunda hora me van a exponer los que yo elija su trabajo del de, 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 sistema circulatorio. Fecha límite para entregarme los trabajos del sistema circulatorio el domingo 7 a medianoche. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Ya me quedan menos de dos minutos de Zoom. ¿Jovencitos? ¿No? ¿Estamos claros entonces? Bueno. Entonces nos vemos el próximo jueves, jóvenes. Hasta Gracias. Luego. Adiós, profe. Adiós.